Ahí vamos. Okay. Bueno. Un viernes verde nuevo, Ecohuella TV, hoy con un invitado de lujo, un vecino de San Martín de los Andes, empresario, Ramón Villalba, representando a la empresa Molán. Molán. Sí, sí. Aislamientos, ¿cómo definís tu empresa, Ramón? Mirá, ¿cómo andan? Primero, gracias por la invitación. Aníbal, un amigo ya, hemos trabajado juntos, trabajamos juntos, y gracias a Silvina por la invitación. Bueno, Termolam es un sistema constructivo, ¿sí?, que nosotros empezamos a desarrollar en 2006, y finalmente se convirtió en un emprendimiento, nada, que ha dado sus frutos y hemos crecido mucho. Consideramos que el sistema constructivo nuestro es de los mejores sistemas constructivos que existen a nivel mundial. Si bien es un sistema que tiene más de 50 años en el mercado, nosotros fuimos los primeros en desarrollarlo acá en Argentina. Así que es un poquito eso, es un sistema constructivo bastante o bien tecnológico e innovador. Y bueno, con el sistema hemos construido ya más de 300 obras en toda la Patagonia, San Martín, Bariloche, Villa La Angostura, bueno, hasta Ushuaia, Buenos Aires, hemos exportado a Chile, hemos exportado a Europa, hemos exportado a Uruguay, así que... Aníbal, empresa argentina. Argentina, neuquina, sanmartinense. Me encantó. Antes de continuar, como arrancamos así con Ecohuella TV, con todas las ganas, les damos la bienvenida a todos nuestros ecohuellistas que nos siguen. Los invitamos a que informen de nuestros vivos y de algunos consejitos o mensajes o noticias en @ecohuellatv, que es nuestro Instagram. El señor, acá conductor, Aníbal Lenin, con su red social. En Instagram somos Estudio Sustentable Lenin y estamos en YouTube también como Estudio Lenin. Y bueno, y en Ecohuella y bueno, y en las redes sociales también. Bueno, nosotros estamos con destino Beleón. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que pedir que nos den el que se suscriban al canal, que activen la campanita. Tenés que suscribir a dos canales. Primero al de. Ah, bueno, a Ecohuella TV. Ecohuella TV, que en realidad es Destino Velea On Tour. En YouTube, y ustedes buscan y van a encontrar todo el ciclo 2020, ciclo pandemia y ciclo pandemia 2. Así que bueno, bienvenidos, contentos. Para nosotros es un placer y un orgullo de verdad que estés con nosotros, Ramón. Esto quiero hacer hincapié en una empresa argentina que exporta y que se sostiene, o sea, sostenible y sustentable, con este camino que no es fácil, todos los días reinventarse en Argentina y al mismo tiempo seguir con nuestros valores, claro que tiene que ver con esto, de la huella verde. Bueno, vamos de lleno entonces a Termolam, esta empresa de sistema constructivo. ¿Por qué tendríamos, digamos, que construir bajo este sistema? ¿Qué beneficios aporta? Siempre hablando de lo que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Bueno, a ver, la primera característica y más importante es la gran aislación térmica que aporta el sistema a cualquier construcción. En ese sentido, nosotros decimos que Termolam es el sistema más aislante que existe en el mercado porque usa un elemento estructural y su principal componente, que es el poliuretano expandido. En este caso es un poliuretano de alta densidad, diseñado específicamente para construcción. Y eso le da ciertas características, no solo de resistencia térmica, sino de resistencia estructural. Acá tengo un panelito para que ustedes vean. Eso, a ver si entendemos. El panel Termolam, esto es un pedacito chiquito, ¿no? Tipo muestra, pero básicamente este que es el elemento componente principal del sistema, cuenta con dos placas de OSB, que es un tablero fenólico de astillas de madera, ¿sí?, que viene, por supuesto, de bosques certificados por la FCC, que después, bueno, podemos entrar en toda esa parte. Y este es el núcleo de poliuretano expandido de alta densidad. Cuando decimos alta densidad, ustedes, para que se den una idea, una placa de telgopor
tiene entre 13, 15, 17, 20 kilos. Nosotros usamos 50, o sea que esto es duro, ¿sí? Esto es el componente central y después van los revestimientos interiores y los revestimientos exteriores. Los revestimientos pueden ser cualquier cosa, puede ser un machimbre de madera, puede ser una placa cementicia, puede ser un ladrillo, puede ser una piedra, y entonces tenemos ahí una nueva ventaja que es el diseño no es una limitación. Uno puede diseñar básicamente lo que quiera y le puede dar la estética que quiera. Con lo cual, cuando uno ve una casa Termolam, tiene todas estas ventajas que hablábamos de aislación térmica, después podemos hablar de otras cuestiones, pero la estética es de una casa normal. Uno ve una casa y podría ser de ladrillos perfectamente, pero en este caso no. Esa es una de las grandes ventajas del sistema. A ver, yo siempre pregunto, ¿viste, Ramón? Soy la voz de la ignorancia. Porque creo que a mucha gente que va a estar mirando este vivo, esta conversación, esta charla, le va a pasar un poco lo mismo. Uno compra placas, compra... tenemos acá nuestro arquitecto que se supone... Yo te vuelvo a repetir, así que será total ignorancia. Yo me voy a hacer una casa, me hablaron del sistema constructivo Termolam, tiene esto que hablamos de la gran importancia de la aislación térmica, y este tema, por ejemplo, que a mí me interesa y nos compete hoy, que es el tema de los bosques certificados, o sea, que hay realmente una preocupación por el medio ambiente, ¿no? Voy en línea, perfecto. Ahora digo, bueno... Aníbal, soy mi arquitecto, me quiero hacer una casa, ¿qué me venden los paneles? ¿Cómo es esto? A ver, ¿qué me contesta de los dos? Primero quiero decir una cosa, él dijo algo, yo se lo retribuyo, él dijo como una protoamistad, la rubrico. Muy bien. Perfecto. Ahora, en cuanto al sistema constructivo, lo que ellos... ofrecen al mercado es un sistema constructivo. Él mostró el panel, sí. El panel es una parte del sistema. Lo que pasa es que es la parte, digamos, interna. Sí, es casi el núcleo, porque justamente lo que toma el núcleo es el núcleo. A partir de eso se desarrolla todo un sistema de refuerzos estructurales que unen las piezas. Después hay un tema de cómo ese sistema llega al piso. Espera, vuelvo para atrás. Porque yo soy la voz del pueblo. Entonces. Oh, me quiero hacer la casa. Vos me hiciste el proyecto, se lo llevamos acá a Termolam, a Ramón. ¿Y Ramón qué hace? ¿Tiene que cortar todas estas partes? ¿Cómo es, Ramón? Toda la casa con todo el sistema que ofrecen ellos. Tienen muchas, él aparte tiene una maderera también, entonces tiene un alcance mayor. Puede resolver mayores. Puede suministrar muchas cosas, hasta los revestimientos interiores, exteriores, todo. Pero si vamos a la aislación, ¿no? Al concreto. Vos días la casa parada con paredes y techo y estructura se puede resolver perfectamente todo el sistema Termolam. Bien, y está básicamente lo que sucede es cuando nosotros recibimos un proyecto, ¿sí? Hacemos lo que llamamos la reingeniería, o sea, adaptamos el sistema Termolam a ese proyecto específico. Perfecto. Esa reingeniería implica no solo el cálculo de estructura, sino también lo que llamamos modulación. Entonces, entramos en un proceso donde se hace una maqueta virtual en 3D, ahí se chequean con el proyectista, en este caso Aníbal, y su equipo, todos los apoyos, los encuentros, las distintas situaciones constructivas donde podría haber alguna situación desfavorable, y a partir de que eso queda homologado, se manda a hacer la modulación. La modulación te dice, bueno, que una pared que tiene una puerta y una ventana va a llevar 4 paneles, el A1, el A2, el A3, que tienen determinadas medidas y una posición. Entonces, una vez que tenemos la modulación, se manda a fabricar. Se cortan todos los paneles, se chequean que las paredes tengan la forma y las dimensiones adecuadas, se juntan todos los insumos son todo el resto de las cosas que se necesitan para que esa pared quede en pie. ¿Sí? Son las membranas, son los tornillos, los adhesivos, los clavos, las maderas de unión, otras maderas estructurales que eventualmente se necesitan, y se arma todo eso, se paletiza, se genera también toda la documentación, por supuesto,
tanto de cómputos como de planos, para que la persona que después construye en obra tenga toda la información necesaria. Eventualmente, si la gente es nueva en el montaje, se les da una capacitación. Y obviamente siempre hay un ida y vuelta grande con el director de obra, con el constructor y con, bueno, toda la gente del departamento técnico de Termolam, que trata de evacuar dudas, o si alguna vez se comete un error, sale una camioneta de San Martín o de a donde sea con algún panel que faltó, o alguna ampliación o alguna modificación que se hizo de último momento. Y bueno, eso es ya un me poquito... queda claro, ya más o menos lo entendí. Ahora me tengo que meter eso en algo que es lo que a mí me interesa, aparte de obviamente la construcción. Quiero hablar de tiempos, por ejemplo, de una casa tipo, no sé, de 100 metros. Y si, hace un rato vuelvo a hacer hincapié en esto, hablabas de las certificaciones de bosques. Nosotros tratamos mucho siempre del tema del consumo local, y de hecho, por ejemplo, hacer una casa con el sistema que vos pones. Quiero saber, ¿se fabrica todo en San Martín de los Andes? Mirá, hay insumos que son locales, otros insumos que no. De hecho, el OSB, por ejemplo, que es lo que hablamos, el tablero este, que es un tablero fenólico de astillas, hoy todavía no hay en Argentina una fábrica, con lo cual es uno de los insumos que se importa, o de Brasil o de Chile. Son los lugares donde esta multinacional, Louisiana Pacific, definió poner sus plantas. Yo entiendo que en breve va a tener una planta en Argentina. Cuando hablo de bosques certificados, son bosques cultivados. En Chile usan un tipo de madera, en Brasil otro tipo de madera, pero son todos bosques que tienen la certificación FSC, que tiene, bueno, toda una serie de cuestiones, en cuenta cuestiones ambientales, sociales, económicas y de desarrollo de largo plazo, ¿no? Entonces, las empresas que nosotros utilizamos como proveedores, buscamos que sean comprometidas con este aspecto de la sustentabilidad, ¿no? Fantástico. Esto es a donde quería llegar, ¿no? Porque cuando uno ve todas estas cosas, ¿no?, y al no entender desde el desconocimiento y desde la búsqueda de lo sustentable, es súper importante poner en valor esto, que tampoco es fácil. Todo lo que estoy contando, todos los beneficios que en este caso brinda Termolam como sistema constructivo, las respuestas de aislación, ¿no?, que ahora nos vas a decir exactamente cuántos beneficios o cómo se cuantifica el tema de la aislación. Yo lo poquito que fui aprendiendo acá con nuestro arquitecto verde, de por ejemplo los vidrios dobles, ¿no?, que haya la menor pérdida calórica, el diseño de los espacios. No, estoy apenitas y me encanta la posibilidad de preguntar, porque siento de verdad que soy como la voz del pueblo, porque a todos nos pasa que nos da un poco de vergüenza preguntar. Hay que preguntar. Y esto es súper importante, me fui un poquito de tema, ¿no?, pero poner en valor las tres patas de lo sustentable de tu empresa, en donde vos estás preocupado porque los materiales, ya sea darle trabajo a la gente, en este caso de San Martín de los Andes. Por otro lado, importar lo menos posible. Evidentemente, bien decías que hay cosas que no se pueden, pero bueno, que dependes, pero estás importando lo menos posible. ¿Y qué me falta? El impacto ambiental. Sí, lo ambiental, lo económico y lo social, porque también él, como Dan, también, no solamente que ciertos insumos dijo que son de cercanos, sino que también la mano de obra que moviliza, que es muy grande, y que digamos queda ese progreso económico que queda en la localidad, va haciendo, digamos, va desarrollando. Bueno, ha pasado un montón de gente, hemos tenido muchas charlas con Ramón, de cómo la gente va tomando y va creciendo dentro de su empresa. Y después también está bueno esto de ser una empresa patagónica, trabajando en la Patagonia y desde la Patagonia hacia cualquier parte. En cuanto vos preguntabas la velocidad, yo pienso que los sistemas constructivos hoy en día es de los más veloces que hay. La verdad que me es difícil pensar otro sistema que tenga la agilidad. Este sistema lo que tiene es un, como decía Ramón, es un trabajo de, como si se quiere, de laboratorio primero, ¿no?
para que sea... Es más, nosotros ya, Ramón, ya hemos, estamos en la segunda, o bueno, segunda casa, yo con el sistema ya, con otra firma, he hecho otra casa, ya tengo como 7 o 8 casas hechas así. Y bueno, y el tema es, bueno, también estamos con él, haciendo un ida y vuelta para entender mejor y digamos, ciertas cuestiones de agilidad desde el diseño, colaborar con el sistema y poder, porque ellos pueden resolver casi cualquier situación, pero nosotros también, desde como proyectistas, utilizar al máximo, digamos, la posibilidad que tenga el sistema en cuanto a tiempos y demás, para que una obra sea rápida, eficiente y bajar los costos también. Pero bueno, realmente el sistema que ellos están proveyendo tiene una multiplicación, lo explico bien, cantidad de piezas que lo conforman, pero lo lindo es que cuando el sistema te llega a la obra, es un rompecabezas en realidad, porque es un rompecabezas con la guía, no es que está el rompecabezas y te suelta, no. Sino que viene con la guía. Claro, viene la pared tal y las placas dibujadas como van y vienen nomencladas como vienen. Entonces es cuestión de, digamos, armarlo y si uno sigue los pasos y el manual de instalación, aparte es muy sencillo. Un carpintero común es muy fácil que mute y enseguida se esté trabajando con buena producción en la tabiquería. Me voy a correr de ahí porque no me quiero ir de nuestro tema de hoy, que es aislaciones y algo más. Sí. Entonces, Molan, ¿qué porcentaje de, digamos, comparado con un sistema convencional, en beneficios, en números, me reporta a mí en eficiencia energética concretamente? Yo construyo mi casa de esta manera. ¿Qué beneficio tengo? Bueno, vos imaginate que, como te decía, el poliuretano expandido es el material aislante más utilizado a nivel mundial. Cada freezer, cada heladera, cada cámara frigorífica está conformada o tiene un núcleo de poliuretano. Como te decía, el caso del poliuretano que usamos nosotros es específico para construcción, ¿sí? Y vos, para que te des una idea, por cada centímetro que tenés de poliuretano, para conseguir esa misma aislación con hormigón deberías tener 1.5 metros de hormigón. ¿Te das cuenta de la proporción que te estoy contando? Sí. Un centímetro por 1.5 metros. ¿Verdad? No, es increíble. El hormigón no es muy bueno aislando. Me parece no, que no. Justamente, pero digo, como justo es una proporción grande, pero nosotros decimos que una casa Termolam comparada con una casa de construcción tradicional de buena calidad, ¿sí?, genera un ahorro energético del 50%. El 50% en dinero, tanto sea para refrigerar como para calefaccionar, porque la aislación sirve en ambos sentidos. Porque muchas veces uno dice, no, este es un sistema para el sur porque hace frío. No, muchachos, en el norte sería importantísimo tener casas aisladas, porque también el consumo eléctrico para refrigerar es altísimo. Pero como te decía, nosotros tenemos paneles de 70 milímetros de poliuretano, son 3 pulgadas, o de 90, que son 4 pulgadas, y es una bestialidad. Si a eso le sumas los revestimientos interiores y exteriores, eso te genera un paquete de aislación térmica y acústica que realmente hace que este sea el sistema más aislante del mercado. Y decías hace un ratito que esto te daba un ahorro. No sé si se puede monetizar, ¿no? Porque es difícil. ¿Sí? No, pero es, a ver, vos tenés una casa que acá en Villa La Angostura, tu casa, te llegan, no sé, 4.500 pesos de gas, porque tenés una caldera, un piso radiante. Sí. Si la casa está construida con Termolam, con las aberturas que corresponde, los vidrios que mencionaba, probablemente te vengan 2.300 pesos. Ah, es importante, entonces. Un 50% prácticamente, claro, la mitad. Y lo otro, que siempre, que por ahí da para un programa completo, pero es el tema de la habitabilidad. La habitabilidad es un concepto que es cómo uno siente la casa.
¿sí? Esto de tener. No, me imagino que habrán hablado en algún momento de esto, pero es esto de que vos podés, mediante algún termostato, bueno, hay muchas cuestiones para evaluar las ventilaciones, la insolación, orientación, los árboles, un montón de cuestiones. Pero básicamente lo que sucede con la habitabilidad es cómo uno se siente ahí adentro de esa casa, que es como un refugio, y que cada ambiente puede tener o toda la misma temperatura o temperaturas distintas de acuerdo a, al uso, ¿no? A la cantidad. Al uso de, claro, tal cual. O tenés un gimnasio en una casa y probablemente lo tengas a menos temperatura que un baño, suponte, o que, no sé. Es como lo que hablábamos la otra vez, de como de la casa más amigable, ¿no? Porque también pasa que al estar construida, no quiero decir mal, porque queda muy feo, pero bueno, de otra forma, o sin tener en cuenta todo esto, uno tiende, lo que hablaba el otro día Aníbal, a espacios de la casa que no vas, porque son muy calurosos o porque son muy fríos. Entonces, realmente la pérdida calórica, también el tema de lo acústico, como bien decías. Ahora, vos fíjate, una parte de tu casa que no la puedes habitar porque la condición de habitabilidad, como dice bien Ramón, es mala, ¿cuánta plata perdiste en esos metros cuadrados? A veces la cuenta es, no, que quiere construir más metros cuadrados, y voy a decir, ¿por qué no hacemos menos metros y mejor? Para que los puedas vivir todo. No, pero yo quiero, bueno, esa es una cuestión también que en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa, está reglamentado. Vos tenés que tener determinada temperatura interior en muro. Es un índice que a partir de, si baja de determinada temperatura, se empieza a proliferar moho y mugre y esporas. Es la humedad que muchas veces vemos en la casa, que no es humedad que ni viene del piso ni que viene de afuera. Es condensación intersticial. Hoy estuvimos justamente charlando con Ramón con la condensación intersticial durante el día. Porque la pared está tan fría que en algún lugar, en el punto dentro de la pared, se empieza a generar gotas de agua. Después se ve como... Bueno, eso es porque si vos con una cámara termográfica verificás determinada temperatura en la parte interior de la pared, si está por debajo de eso, va a tener humedad. Las casas que tienen un nivel de aislación, como el sistema que trabaja Ramón, que es muy, muy bueno, vos te garantizás de que eso no va a pasar, ¿sí? Porque realmente la condición que tiene hace que esté aislante, que el punto de rocío lo sacás hacia afuera. Y encima tenés algunas posibilidades que tiene el sistema que te explican cómo hacer la barrera de vapor y demás, estás exento de eso. Ahí te voy a hacer dos preguntas. A mí me preocuparía, digamos. Una es al nivel ignífugo. ¿Qué pasa con el fuego? ¿Es más tentador para el fuego o realmente es igual que cualquier sistema constructivo convencional? El fuego es una de las preguntas que la gente hace sistemáticamente porque precisamente yo te decía que este poliuretano es específico para construcción. A ver, las casas se queman, todas las casas se queman, ya sean de hormigón. En más o menos tiempo, digamos. En más o menos tiempo, y acá es el gran tema. Los incendios hay que evitarlos no aportándole fuego a una casa, ¿sí? Los accidentes existen. Lo próximo que podemos hacer es salvar vidas, que la gente tenga tiempo de actuar. ¿Qué sucede? Este panel está inyectado dentro de una prensa de 100 toneladas, ¿sí? El proceso de inyección genera 3 kilos por centímetro cuadrado en el proceso de expansión. Entonces, no tiene una gota de oxígeno. Claro. El fuego necesita oxígeno para poder proliferar. Para crecer. Y lo otro, es que tiene componentes que son llamados retardantes de llama, que es, de hecho, los componentes más caros que tiene el poliuretano. Esto no se prende si no es con aporte de llama, ¿sí? Como te digo, después de más de 300 casas construidas, hemos tenido varios incendios por negligencia, por una estufa mal instalada, por cuestiones ajenas a una parrilla construida encima del panel, cosas que técnicamente son incorrectas. Y la gran mayoría de los incendios fueron
como una carbonización, o sea, vos le aportás una fuente muy fuerte de calor y el panel se quema como cualquier material, pero sin hacer llama. Entonces empieza a tirar humo, 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 un humito, ¿sí? Que no es tóxico, porque esa es la otra gran pregunta. Me dicen, no, porque el poliuretano si se quema, no tiene cianhidro, no tiene hidroxilos, sí genera monóxido de dióxido de carbono, como cualquier combustión, pero no es tóxico, mínimamente tóxico, no tiene un componente que te mate así de repente. Entonces, todo dice, ¿cómo? Lo relacionan con cromañón. Claro, bueno, esto es esto, que te digo, se genera, vos si ves salir humo de una pared, llamás automáticamente a los bomberos, agarrás motofuego. Entonces, nada, te da eso. El ensayo de fuego... Claramente de que poder resolver, como decías vos, de poder salir, de poder llamar a alguien para apagar el fuego. Sí, yo, una cuestión, ya hablemos, ¿no? Nosotros vivimos en la Patagonia, acá hay muchas construcciones en madera, la madera se seca bastante, porque está digamos, siempre fue esta calefacción y demás. En el cuartel de los bomberos de Villa La Angostura se prendió fuego una pared de machimbre y avanzó como 4 metros cuadrados más o menos hasta que la apagaron. Porque la madera, quizás sola, como madera, no es el tablero pensado ni nada. La madera con la veta que es pino, estando mucho tiempo seca y pintada con cetol, estando ahí, se consumió como casi 4 metros de pared hasta que la pudieron apagar. O sea, eso también, lo que decía Ramón, es cierto, de que todas las casas se pueden quemar. Ya hablamos la otra vuelta, también que lo que mide el IRAM es el tiempo que da para que algo colapse. Pero todo se quema, ¿no? Ignífugo no es que hay algo ignífugo totalmente, 100%. Pero bueno. Son las cuestiones, las preguntas que te deben hacer constantemente. Todo el tiempo, sí, es así. Sí. Yo no sé si vos querés hacer alguna pregunta más técnica, yo antes de agradecerle y despedimos, porque tenemos otro invitado, sí. Vamos a cerrar episodio, este capítulo de aislaciones térmicas y más, con Termolán Ramón Villalba. Pero antes de mi última pregunta, quiero saber si vos querés preguntarle algo más. No, yo... lo que pienso es, ¿cómo ves el desarrollo del sistema de estos últimos años que estás trabajando? ¿Cómo ves la curva, la aceptación? ¿Cómo lo ves? Bueno, eso es interesante porque, nada, nosotros habiendo sido los primeros en hacer este sistema constructivo, ahora debe haber como 20, si espera, 25 empresas que hacen lo mismo. Y al ser precursor, viste, uno va viendo que la aceptación empieza a cambiar. Yo creo que hay un gran cambio de paradigma de toda la construcción en Argentina, básicamente porque estos nuevos sistemas, el nuestro no es el único, nosotros decimos que es muy bueno, pero hay otros sistemas que también funcionan muy bien. La gente ha cambiado, hay un cambio generacional y cultural en cómo se está construyendo. Esto es por un tema de costos, por un tema de la conciencia en el ahorro energético, es porque también las mismas personas empiezan a aprender cómo se construye con estos sistemas y empiezan a ver que es confiable. Con lo cual, me apareció un cartelito acá. Sí, ya está. Ahí se fue. Unos minutitos para cerrar. Sí. Bueno, pero básicamente es esto, hay un cambio de paradigma, la gente empieza a aceptar, a investigar y a ver que realmente son... sistemas confiables, que son durables, porque también... Eso te quería preguntar, en el tiempo, durabilidad, y en caso de, bueno, todo tiene un final, ¿no? Sí. Digamos, cuando llega el momento de que capaz, no sé, en años 50, ahora me dirás, es el tiempo de que prácticamente duran las casas construidas bajo este sistema, ¿qué pasa con el medio ambiente cuando esa casa ya terminó su ciclo? Bueno... todo se puede reciclar. A ver, nosotros de hecho todo el scrap de los paneles lo volvemos a reutilizar. El poliuretano se puede usar como aislante porque hay un solo agente que lo degrada, que es la luz. Pero el poliuretano vos lo podés tener 100 años, lo abrís y es el mismo poliuretano que el primer día. Eso se puede
vos imaginate, se puede hacer perlas para después mezclar con hormigón, se puede volver a meter en otro panel, no es algo que, digamos, se podría reciclar completo. La madera es madera, cadenas carbonadas que después vuelven a la tierra de alguna manera, así que, en definitiva, no nos ha pasado. Las casas más viejas Termolam tienen 15 años. Está bien, está bien. ¿Pero cuánto deberían... debería durar una casa? ¿Cuántos es... lo mismo que una casa tradicional. Ah, o sea, lo mismo. Puede durar 50, 70, 100 años hasta que cambien las cosas de manera rotunda. Adigma, sí. Bueno, yo quiero ir a ver, ya la próxima saldremos al ruedo a ver cómo es esto de la construcción. Me intriga muchísimo todo el armado, el rompecabezas, este que hablabas de la maqueta, de la reingeniería, todo. Me lo voy imaginando, pero me encantaría poder estar ahí y bueno, algo tangible, ¿no? Que a la gente también le gusta. Así que quizás en algún momento podamos tener la oportunidad de grabar algo y mostrar a la gente esto que cuando quieras. Es realmente interesante. Lo podemos ver en obra, que es súper nutritivo para verlo, ¿viste? Ahí te terminás de dar cuenta cómo funciona todo. Así que cuando quieras. Dale, Betanzo, Ramón. Gracias. Bueno, ¿tenés redes sociales, Ramón, para que la gente te ubique? Tenemos Instagram, Facebook, tenemos un sitio. ¿Cómo es? Arroba Termolam. Termolam se escribe, acaba de salir al revés, ¿no? TH, no sale perfecto. Sí, perfecto. Termolam, TermoLam, arroba Termolam. Uh-huh. ¿Eso es en Instagram? Eso es en Instagram. Después, en Facebook es Termolam sitio oficial y termolam.com.ar. Pero lo pones en Google y aparece enseguida. Perfecto. Bueno, un placer. La verdad que es un mundo nuevo. Sí. Desglaciones y más. Una excelente opción para construir tu próxima casa. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a cerrar este ciclo. No sé si vos querés decir algo más. No, si me querés saludarlo. Los estamos viendo en alguna obra, sí, la mostramos también. Fantástico. Un beso grande. Que tengas un fin de semana gracias. Y placer. Igualmente. Adiós. Gracias.